Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al primer Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Gabriela y hoy seré la presentadora del taller titulado Teams para mejorar la experiencia educativa, Microsoft Teams, el cual estará a cargo de Anndy Ilizarbe Jurado. Anndy es docente a tiempo completo del área de Humanidades, es especialista en creatividad e innovación con más de 5 años de experiencia como docente. Antes de pasar contigo, Anndy, quiero indicarles que al finalizar el taller habrá una breve encuesta y también habrá una ronda de preguntas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat y luego Anndy las responderá. Recuerden también que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag, que lo tengo acá arriba, hashtag FIEUPC2021, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Innovación Educativa UPC, en Twitter como Innova EducaPE y en nuestro canal de YouTube Innovación Educativa UPC. En nuestro canal además estamos publicando todos los videos de esos tres, de ayer, de hoy y de mañana. También van a estar todos los videos en nuestro canal de YouTube. Algunas sesiones hay en simultáneo, ahorita por ejemplo hay 2 más, así que no se preocupen porque ahí los van a encontrar todos, así que anímense a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, sin más, Anndy, te damos la bienvenida. Adelante. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes con todos. Voy a empezar a compartir mi presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver un taller que es Microsoft Teams para mejorar la experiencia educativa. Y antes de empezar, quisiera que me ayuden con una pequeña encuestita para ver si han trabajado o no con esta herramienta, para ver si conocen o no conocen esta herramienta. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver justamente si voy de cero, paso a paso, o de repente voy un poquito más rápido y me centro en algunos temas que quieran de repente tocar, ¿no? Entonces me gustaría, por favor, que respondan esta breve encuestita, ¿sí? Que puse aquí el link en el chat. A ver. Gracias por responder. Están respondiendo. Bien, bueno, como veo aquí justamente en esta pequeña encuesta que todos conocen la herramienta. Bueno, la mayoría conoce la herramienta. Entonces voy a empezar y voy a trabajar de manera más acelerada en algunos pasos que son netamente básicos para pasar a otros mucho más elaborados, ¿sí? Bueno, el objetivo de este taller es fomentar el trabajo colaborativo virtual entre alumnos y docentes utilizando esta herramienta que es el Microsoft Teams, justamente para mejorar la experiencia educativa virtual, ¿no? Que es la que nos compete justamente. Vamos a ver algunos otros objetivos específicos como el crear, diseñar y gestionar un ambiente de trabajo educativo virtual usando justamente esta herramienta, simplificar el trabajo colaborativo virtual entre alumnos y docentes. A ver, voy a sacar mi cámara para que se pueda ver. Mejorar el ambiente colaborativo, ¿no? Entre alumnos y docentes, e integrar aplicaciones y servicios de Microsoft Teams para mejorar la experiencia educativa. Esto es sumamente interesante porque Microsoft Teams también nos va a permitir trabajar con otras aplicaciones que no son necesariamente de Microsoft, ¿no? Sino de otras empresas, que eso lo vamos a ver más adelante. Esto es un poco el temario que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué es Microsoft Teams? Para hablar un poco de la herramienta. ¿Cómo acceder a Microsoft Teams? ¿Sí? ¿Cómo crear un equipo o una clase en Microsoft Teams, en esta herramienta? cómo crear canales dentro de un equipo. Los canales vienen a ser como subgrupos del grupo grande que necesitamos crear para poder interactuar. Y cómo comunicarnos con otros usuarios, cómo escribirnos con otros usuarios. Cómo crear y adjuntar y compartir archivos, que es una posibilidad bastante interesante, justamente ayuda mucho al trabajo colaborativo. Y finalmente, cómo agregar aplicaciones a tus clases, ¿no? Para mejorar justamente toda esta experiencia, que es la parte final. Como este es un taller en el que justamente voy a mostrarles procedimientos, sí me gustaría que si tienen alguna duda me interrumpan para que no dejemos todo al final, porque puede ser que en la parte inicial tengan alguna duda de cómo ingresar o cómo crear un equipo, y si no se absuelve esa duda en el momento, probablemente al final ya se haya perdido, ¿no? Entonces, por ese motivo no habría problema si me interrumpen en el proceso. Muy bien. ¿Qué es Microsoft Teams? Bueno, por lo que veo todos lo conocen, pero bueno, ¿no? Microsoft Teams, según el CEO de Microsoft, nos dice que es una plataforma unificada de comunicación y colaboración en la nube que combina el chat, reuniones de video, notas, Office, ¿no? El suite de Office, Planner, almacenamiento de archivos, incluida la colaboración de archivos, e integración de aplicaciones. Es decir, todo este paquete nos ofrece en una sola herramienta que es Microsoft Teams. Este servicio se integra nativamente con el paquete de productividad de Office 365. Para nosotros que somos profesores de la UPC, contamos con el Office 365, ¿no? Justamente es todo este suite de correo electrónico, de almacenamiento en la nube, Office, ¿no? Entonces, tenemos, justamente por ser docentes de la UPC, ya tenemos este paquete de Office 365, ¿no? ¿Y qué pasa si yo, no sé, dicto en otra institución que no utiliza Microsoft, de repente utiliza Google? ¿Puedo utilizar Microsoft Teams? Sí, también, es una herramienta gratuita. La única diferencia va a ser que Office 365 se va a unir con Microsoft Teams de manera nativa, ¿no? Mientras que la versión libre o gratuita no va a ser tan completa, ¿no? Pero para fines del ejercicio o del taller que vamos a trabajar, no habría ningún problema, ningún inconveniente, ¿no? Lo único que necesitaría es una cuenta Microsoft, ¿no? Que sería Outlook, Live o Hotmail, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar hablando un poco de las ventajas de Microsoft Teams. ¿Qué ventajas nos da Microsoft Teams? Nos da las ventajas de acceso a las herramientas de comunicación. Inicialmente, Microsoft Teams fue creado en el 2017 para trabajo en empresas, para el trabajo remoto, ¿sí? Microsoft diseñó justamente Teams para el trabajo remoto, fue enfocado específicamente en lo que es el trabajo empresarial remoto, ¿no? Y recién hace un par de años que Microsoft empezó a sacar herramientas para brindar clases, para dictar clases, y a partir justamente de la pandemia, este proceso se aceleró mucho más, ¿no? Y hay instituciones que utilizan Microsoft Teams como herramienta educativa, ¿no? En este caso, en la UPC nosotros utilizamos, nuestra herramienta principal es el Collaborate, ¿no? El Blackboard, pero hay otras instituciones que sí utilizan Microsoft Teams, ¿no? ¿Qué otra ventaja tiene el hecho de utilizar Microsoft Teams? Nos da mayor productividad y colaboración. Esto es sumamente importante porque para nosotros trabajar diferentes herramientas en una clase, muchas veces necesitamos entrar a diferentes espacios, ¿no? Diferentes aplicaciones o páginas. Entonces, Microsoft Teams nos va a brindar esa posibilidad de unificar, justamente de centrar el trabajo dentro de esta misma herramienta. Y obviamente de trabajar de manera colaborativa, ¿no? Y justamente ahí viene, ¿no? Ayudar a centrar el trabajo. Aumenta la transparencia, incluso, por ejemplo, yo lo utilizo mucho en mis clases para trabajos en equipo y trabaja o aumenta mucho o es muy, muy interesante el tema de la transparencia, porque si se trabajan herramientas virtuales, se puede ver el avance de cada uno de los alumnos, o sea, qué ha hecho qué alumno, ¿no? Qué parte ha modificado cada uno de los alumnos. Entonces, eso aumenta mucho más la transparencia para ver temas de participación y trabajo en equipo, ¿no? Después también nos da la posibilidad de tener trabajos o espacios de trabajo personalizado. Esto también es sumamente interesante, porque una vez que nosotros creemos un espacio para nuestra aula, vamos a poder personalizar este espacio, ¿sí? Vamos a poder personalizar, personalizarlo de acuerdo a la necesidad de cada clase, ¿no? Y finalmente la colaboración de otras aplicaciones de Office 365, ¿no? Microsoft Teams se integra nativamente con todo el suite de Office, como lo decía en un inicio, ¿no? Es decir, vas a poder trabajar Word, Excel, PowerPoint, bloc de notas, todo dentro de la plataforma Teams de manera nativa. Pero además, Microsoft Teams nos da la posibilidad de trabajar con otras aplicaciones que no son necesariamente de Microsoft, ¿no? Como por ejemplo YouTube, Mindomodo, Genially y cualquier aplicación que esté en la web, ¿no? Que esté en internet, se puede trabajar con Microsoft Teams, ¿no? Entonces, es una herramienta muy, muy interesante, bastante potente, que nos puede abrir algunas posibilidades, ¿no? Yo voy a mostrar un poco cómo se trabaja, cómo he venido trabajando esta herramienta desde mi experiencia. Bien, para empezar vamos a ver cómo acceder a Microsoft Teams, ¿sí? ¿Cómo vamos a acceder a Microsoft Teams? Y básicamente lo podemos hacer de dos formas. La forma más común es escribiendo en el navegador, ¿no? En el navegador de Google, Microsoft Teams, y entramos a la primera opción que nos dice iniciar sesión en Microsoft Teams, ¿no? Entonces, no sé si ustedes puedan hacer. Yo voy a empezar a trabajar compartiendo. Un segundo. Ahí está. Entonces, aquí... escribimos Microsoft Teams en Google, nos van a aparecer diferentes opciones. Entro a la opción de iniciar sesión en Microsoft Teams, ¿sí? Y te va a aparecer esta opción. Entonces, Microsoft Teams tiene otra de las ventajas, de las grandes ventajas que tiene Microsoft Teams, es de que es multiplataforma, ¿sí? Es decir, puedes trabajar con Microsoft Teams desde un dispositivo móvil, desde el escritorio, desde una PC, o también desde la web, ¿sí? Desde el mismo navegador. Entonces, va a depender de cuáles son las preferencias de cada docente, ¿no? Cuáles son las necesidades que tiene. En este caso voy a hacer la demostración con la web, ¿sí? Porque es la más accesible, se podría decir, ¿no? Porque todos que tengan una computadora, que puedan entrar a internet y que se conecte a un navegador, pueden acceder a Microsoft Teams, ¿no? Obviamente siempre la versión de escritorio es la más completa. Hay unas pequeñas diferencias muy, muy sutiles, que es básicamente en la parte final de añadir aplicaciones, que se va a notar un poco la diferencia ahí. Pero en todo lo demás es muy similar, ¿no? Y bueno, y la versión de móvil, la versión para celulares o para tablets, sí es una versión un poco más limitada, porque no tiene todas las opciones, ¿no? Aparte por el espacio que se tiene en un teléfono móvil, ¿no? Si estamos trabajando desde un iPad o desde una tablet, mi sugerencia es que utilicen la versión web, ¿no? La versión de navegador, porque es mucho más completa. Entonces, entro acá en iniciar sesión, ¿sí? Y aquí me va a pedir que me loguee, ¿no? Entonces, entro mis credenciales, pongo mi cuenta, y una vez que ponga mi cuenta, me va a abrir la aplicación, ¿sí? Entonces, yo tengo acá mi aplicación. Bueno, yo ya lo tengo ya predeterminado. Contraseña. Ya, un segundo. A ver si tienen alguna consulta. No sé si pueden entrar. Bien, ahí está, ya pude entrar. Una vez que se loguean, bueno, aquí a mí me aparecen todos mis equipos, pero seguramente a ustedes les va a aparecer un poco vacío si es que no han trabajado antes con Microsoft Teams, ¿no? Les va a aparecer probablemente dos opciones, nada más, dos cuadraditos. ¿Sí? Pero a mí ya me aparecen mis equipos, ¿no? Porque yo vengo trabajando con esta herramienta. Muy bien. Esa es la forma de acceder a Microsoft Teams, ¿no? Desde el navegador. Si lo quieres para una versión de escritorio, le pones descargar ahora. Una vez que le pongas a descargar ahora, se va a descargar la aplicación. Una vez descargada la aplicación, haces el mismo procedimiento. Ingresas tu cuenta de correo, de Microsoft y tu contraseña y ya podrás acceder a la aplicación, ¿no? Entonces, eso sería básicamente la primera parte de cómo acceder a Microsoft Teams, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna dificultad? ¿No? ¿Ninguna? No, Anndy, hasta el momento todo claro. Aún no tenemos preguntas por el chat. Ok. Gracias, Cristian. Bien, ahora vamos al siguiente punto. Crear un equipo en Microsoft Teams. ¿Cómo vamos a crear un equipo en Microsoft Teams? Para nosotros poder trabajar en Microsoft Teams, tenemos que crear un equipo, ¿sí? Cada cuadradito que ven aquí en mi pantalla es un equipo, ¿sí? Un equipo diferente. Entonces, bueno, ellos le llaman equipo de trabajo, ¿no? Pero nosotros igual vamos a tener que crear un equipo para cada clase que tengamos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para mis clases. Como les pueden ver acá, hay cada cuadradito, ¿no? Cada equipo tiene un código que es la sección que dicto, ¿no? Entonces, yo tengo una clase o un equipo, ¿no? Y cada cuadradito representa una clase o equipo. Entonces, es necesario para trabajar con esta herramienta primero, lo primero que tenemos que hacer es crear un equipo, ¿sí? Crear un equipo o clase, que es lo que va a ser lo mismo para justamente la herramienta, ¿no? ¿Cómo creo un equipo? Una de las formas de crear un equipo de manera sencilla es, van aquí a la parte superior derecha y va a salir una opción que dice unirse a un equipo o crear uno. En este caso, como yo soy el docente, yo voy a crear un equipo, ¿sí? Si yo fuera un alumno, también iría esta parte para unirme a un equipo, al equipo o al salón que ha creado el docente. En este caso yo voy a crear un equipo, justamente voy a crear el equipo para este taller, ¿sí? Probablemente a ustedes les aparezca estas opciones, ¿no? Crear un equipo, unirse a un equipo. Entonces, ponen crear un equipo, ¿sí? Y cuando pongan en crear un equipo, les va a aparecer estas cuatro opciones, ¿sí? El tipo de equipo. ¿Cuál va a ser el tipo de equipo que vas a crear? Entonces, Microsoft Teams nos da estas cuatro opciones. Vas a crear una clase, vas a crear una comunidad de aprendizaje profesional, un equipo de docentes, ¿no? O un grupo de entretenimiento, de esparcimiento, no sé, ¿no? Actividades escolares puede ser. Entonces vas a elegir cuál es el tipo. Dependiendo del tipo que tú elijas, vas a tener algunas opciones que te va a ofrecer Microsoft Teams. En este caso voy a tomar el caso de la clase, ¿no? Le haces clic en este icono de la clase y te va, lo primero que te va a decir es créale un nombre a este equipo. Entonces le voy a poner taller y Microsoft Teams. Ese va a ser el nombre del equipo, ¿sí? Y abajo te pide que le pongas una descripción que puede ser opcional, ¿no? Entonces ahí, si quieren ustedes, le pueden poner una descripción, ¿sí? Y después ponemos siguiente. Una vez que ponga siguiente, se va a crear el equipo. Y aquí, una vez que se cree el equipo, te va a dar la posibilidad de agregar alumnos a este equipo o incluso de agregar docentes, ¿sí? Acá hay dos opciones, agregar alumnos o agregar docentes, ¿sí? Entonces acá nosotros podemos agregar alumnos o agregar docentes. Si estás trabajando con el correo, con un correo institucional, no sé, por ejemplo, en el caso del UPC, si estamos trabajando con nuestro correo UPC, yo quiero agregar alumnos, voy a poder tener acceso a la base de datos de todos los alumnos de la universidad. Entonces yo voy a poder agregar aquí cualquier alumno que tenga un correo de la universidad, ¿sí? La forma de agregar alumnos a tu equipo es a través del código del alumno. Por ejemplo, voy a poner un código, ¿sí? Si se dan cuenta ahí, mira, yo pongo U y empieza a salir una opción de códigos, ¿no? Entonces todos son las opciones de códigos que tenemos. Entonces, si yo pongo un número, U42, por ejemplo, me va a salir todos los alumnos que tienen el código U42, ¿no? ¿Sí? Entonces, si pongo U2002 o U20, me van a salir todos los U20, ¿no? Y así puedo ir agregando a los alumnos al equipo, ¿no? Incluso lo puedo hacer por nombre, ¿no? Si yo pongo el nombre, por ejemplo aquí, miren, pongo Anndy, me van a salir los correos que tiene Anndy, ¿no? Entonces, yo puedo ir agregando por nombre también, ¿no? Simplemente escribo y busco. Aquí me van a aparecer todos los correos, o mejor dicho, todas las personas que tienen un correo institucional en la universidad, ¿sí? Esa es una de las ventajas que tiene trabajar Teams con correos institucionales, ¿no? Y si en caso no estoy trabajando con un correo institucional, estoy trabajando con un correo particular, después va a haber una opción para agregar cada uno de los invitados, ¿no? Entonces, esta es una primera parte para agregar personas a nuestro equipo. Y también podemos hacer lo mismo con profesores, ¿no? Si el curso lo dictamos dos profesores o tenemos un ad en el curso, o de repente tenemos un curso compartido, podemos poner también aquí el nombre del profesor, ¿no? Ponemos el nombre del profesor y lo agregamos. ¿Cuál es la diferencia entre alumnos y profesores? La diferencia básicamente está en el rol que van a jugar dentro del equipo que tenemos nosotros. El alumno tiene un rol justamente distinto, va a tener solo unas opciones, mientras que el profesor va a tener otras opciones. Es como si fuera un administrador. El profesor va a tener opciones de agregar alumnos, de quitar alumnos del equipo, mientras que el alumno no. El alumno simplemente va a ser un participante, ¿ya? No va a ser un administrador del equipo. Entonces yo ya puedo ir agregando desde aquí, o si quieren también pueden omitir. ¿Qué pasa? Muchas veces sucede que está genial esta opción, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo dicto un curso pues de, no sé, 60, 70, 40 alumnos? No voy a estar digitando uno por uno, ¿no? Y si tengo 5 o 6 secciones, me voy a demorar pues un montón para digitar cada uno de los códigos de mis alumnos, ¿no? Entonces, si quiero puedo omitir, ¿sí? Y después ya voy a crear una invitación para que pueda unirse todos mis alumnos a la clase, ¿no? Por ejemplo, yo cuando creo un salón, por ejemplo, aquí ya creé este grupo. Este es el dashboard, ¿no? Para trabajar justamente. Y aquí está el dashboard inicial. Así es como se les va a presentar su equipo, su grupo, ¿sí? Y si yo regreso aquí en la opción de equipos, se van a dar cuenta que ya se creó este equipo. está aquí al final, ¿ve? Taller FIE MT. ¿Sí? Entonces, si yo le hago clic, voy a entrar. Y esto es cómo se nos va a presentar estos equipos, ¿sí? A ver, acá tengo algunas consultas. Aquí me dice Cristian, ¿no? ¿Debo agregar uno por uno? Sí, debes agregar uno por uno, Cristian, pero también hay, si tengo una lista de correos, podría agregarlos todos de una vez. Esa opción de poner la lista de correos se puede hacer, Cristian, pero hay una opción mucho más sencilla, que es la que les voy a comentar. ¿Qué pasa si yo ya creé mi grupo, ¿no? Y son pues muchos alumnos los que tengo que agregar y voy a agregar manualmente uno por uno, me voy a demorar la vida. Entonces, ¿cómo hago para que mis alumnos entren en esta sección? Una opción, la más sencilla, es invitarlos a que se junten o se agreguen a esta sección, que es bastante sencillo, ¿ya? Ahora les muestro justamente, si no, cómo invitar. ¿Cómo podemos invitar? Esto, una vez que yo haya creado mi sección, aquí pongo en más opciones, en la parte de aquí en los tres puntitos, ¿sí? O aquí en la parte superior derecha, debajo de la imagen, pones, también te va a salir la opción de administrar el canal, ¿sí? Pongo aquí, y una vez que pongo aquí, viene en estos tres puntitos, me va a aparecer la opción obtener vínculo al equipo. Obtener un vínculo al equipo. Este es el link de invitación para el equipo, ¿sí? Y justamente voy a compartírselos para que ustedes puedan entrar a este equipo, ¿sí? Este es el link de invitación. Si quieren pueden ir entrando para que vean qué opciones tenemos para trabajar aquí. ¿Sí? Si son docentes de UPC, los invito a que lo hagan desde su cuenta, desde su correo de UPC, para que sea mucho más accesible, ¿no? A ver, acá tengo alguna otra pregunta. ¿Qué tipo de equipo creo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ah, eso creo que ya lo expliqué, ¿no, Jane? Básicamente, la recomendación es que crees equipos de clase, ¿no? Y las diferencias son las opciones que te van a dar, ¿no? Por ejemplo, aquí en este equipo de clase tengo estas opciones, ¿no? Blog de notas de clase, tareas, calificaciones, ¿no? Que, yo sé de paso, estas no las vamos a utilizar, pero blog de notas de clase probablemente sí. Por ejemplo, aquí... Cristian me acaba de mandar una invitación de que se está uniendo al equipo, ¿no? Entonces, como yo veo quiénes están uniendo a mi equipo, le hago clic aquí en estos tres puntitos, pongo administrar equipo, ¿sí? Y aquí voy a ver los miembros y al costado solicitudes pendientes. Yo entro aquí a solicitudes pendientes y aquí puedo ver quién me están solicitando entrar a este equipo, ¿no? Por ejemplo, acá Cristian me está solicitando entrar, le pongo aceptar. Y ya voy a agregar a Cristian, ¿no? Si tuviera 40, 50, 60, simplemente le pongo aceptar todas y acepto todas las solicitudes sin mucho trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si por ahí hay algún alumno que tiene algún inconveniente y no puede entrar porque el link no le funciona? Muchas veces suele pasar. ¿Puedo agregarlo manualmente? Sí, puedo agregarlo manualmente, ¿no? ¿Cómo lo agrego manualmente? Aquí en la parte superior derecha van a ver que dice agregar miembro. Si le hago clic en agregar miembro, aquí me va a aparecer esta opción que me apareció inicialmente cuando creé el equipo, ¿no? Entonces acá puedo poner el nombre del alumno o el código del alumno y le pongo agregar y ya estaría agregándolo manualmente, ¿no? Miren aquí justamente Cristian, que se ha agregado, ya le aparece aquí como miembro del equipo. Y justamente se acuerdan que les comentaba del rol de docente y alumno. Ya, este justamente es el rol que vamos a ver aquí. Miren, ¿ve? A Cristian, que se ha juntado como alumno, tiene el rol de miembro del equipo, ¿no? Pero si él fuera docente, tendría el rol de propietario, ¿sí? Tendría el rol de propietario. Entonces aquí podemos ver esa opción, ¿sí? Entonces, esta es una manera bastante sencilla de poder invitar a nuestros alumnos a que se unan a nuestro salón de clases, ¿no? Para estar evitando meter o agregar alumno por alumno, ¿no? Porque es demasiado tedioso. Aquí tengo otra invitación, otra solicitud de Yane, por ejemplo, ¿no? Voy a aceptarla. Y ya está agregada al equipo, ¿no? Y aquí me van a aparecer los miembros del equipo, ¿sí? Bien, bueno, la recomendación, antes de que empiecen a enviar la invitación a sus alumnos, ¿no? sería que primero configuremos un poco nuestro salón de clases, ¿no? Configuremos un poco nuestro salón de clases para poder recibir a los alumnos ya con una configuración mucho más vistosa, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí algunas opciones que tenemos para trabajar la presentación de nuestro equipo. Bueno, la primera sería aquí cambiar un poco la imagen del icono del equipo, del grupo o de la clase. Si ustedes pasan el cursor por este cuadrado de la parte superior izquierda, y van a ver un lapicito, ¿sí? Entonces, cambiar imagen de equipo, dice, ¿no? Entonces, le hacen clic a cambiar de imagen de equipo y aquí les van a salir diferentes iconos para que ustedes puedan cambiar la imagen, ¿no? Es más, ustedes pueden agregar una imagen si es que quieren personalizarla, ¿no? Y si no, de aquí pueden ustedes utilizar alguna imagen ya predeterminada, ¿no? Entonces, elijan la que más les guste. Voy a elegir yo esta. Vamos a elegir, si no, esta, ¿no? Y incluso acá podrían poner esto, ¿no? Para algunos que les pueda servir, secundaria superior, no sé. Incluso podrían poner algún asunto de qué trata este equipo, ¿no? Matemáticas, educación física, ciencias, otros, ¿no? Y en base a eso te van a salir las opciones, ¿no? De iconos. Vamos a ponerle. Una vez que ya esté puesto, le pones actualizar, ¿sí? Guardar los cambios y ya se actualizó aquí el icono, ¿sí? Esto yo lo recomiendo que lo hagan porque si tienen muchos equipos, como es en mi caso, ¿sí? Si tienen muchos equipos y todos son TF, se van a perder, ¿no? No van a saber cuál es cuál. Y bueno, a menos que tengan escrito el código del salón, ¿no? Pero igual va a ser un poco tedioso estar leyendo cada uno de los equipos. Entonces, para mí es una manera mucho más sencilla ponerle un icono a cada salón para reconocerlo de manera más fácil, ¿no? E incluso personalizar el nombre, ¿no? Para trabajarlo de una manera más sencilla y yo poder identificar de manera más rápida cuál es, con qué clase estoy trabajando, ¿no? ¿Cómo personalizo el nombre? Otra vez, entro aquí, le hago clic aquí en el lapicito y aquí el nombre de la clase, ¿se dan cuenta? Aquí puedo modificar el nombre de la clase. Entonces yo puedo ponerle un texto o incluso puedo ponerle un icono si quieren hacerlo mucho más lúdico, ¿no? ¿Cómo pongo un icono? Aprieto las teclas Windows y punto. Y si pongo Windows y punto, me van a aparecer estas opciones de iconos. Entonces, yo puedo ponerle un par de iconos si quiero, ¿no? Está personalizado, pongo actualizar y ya está actualizado, ¿eh? Entonces ya puedo identificar de manera más sencilla qué clase, ¿no? Qué personalización tiene cada una de las clases por sus iconos, ¿no? Después, ¿qué más puedo hacer? Otra cosa que puedo hacer es dar una bienvenida, ¿sí? Poner una bienvenida aquí en la parte principal para que los alumnos sepan de qué va esto, de qué se trata, ¿no? Y no simplemente entren y no sepan qué están haciendo. ¿Cómo doy una bienvenida? Pongo acá en la parte inferior que dice nueva conversación. Le hago clic a nueva conversación y aquí se va a desplegar una barra de chat en la que yo voy a poder escribir como si fuera una publicación. Pero acá me van a dar algunas opciones de personalizar mi mensaje, ¿sí? Entonces aquí, si yo le hago clic, puedo personalizar el formato, ¿sí? El formato, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo bienvenidos, ¿no? Al taller, ¿sí? Puedo darle formato a este bienvenidos, ¿no? Puedo ponerle negritas, puedo hacer la cursiva, puedo hacerla subrayada, ¿no? Tachada, puedo cambiarle el color de la fuente. Puedo cambiarle el tamaño de la fuente, puedo ponerle grande, ¿sí? El párrafo, puedo darle varias opciones, ¿sí? Incluso puedo darle la opción aquí en nueva conversación de si va a ser un anuncio o si va a ser una conversación nueva. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo acá anuncio, se va a desplegar un título mucho más grande, ¿no? para que yo le dé otro mensaje, ¿no? Hola, por ejemplo, ¿no? Y miren, aquí incluso me da la opción de personalizar el fondo, el color. Si quiero puedo cambiarle de color de fondo. O incluso le puedo poner una imagen, ¿sí? Elegir una imagen. Puedo cargar una imagen de las que yo tengo o puedo elegir una ilustración que ya está precargada aquí en Teams, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner esta, ¿no? Listo. Entonces ya creé aquí mi anuncio. Entonces, una vez que yo termine de poner mi anuncio, bienvenidos al taller, estimados alumnos, ¿no? Al curso o al taller de Microsoft Teams. Una vez que yo ya lo tenga listo, puedo utilizar esta opción de publicar en varios canales. Es decir, si yo tengo varios salones y les voy a dar una misma bienvenida, ¿no? Puedo hacer clic aquí para dar la opción de poder trabajarlo en varios canales, ¿sí? Y no estar escribiendo lo mismo en cada uno, sino me dan la opción de ponerlo este mismo mensaje en todos. O en todo caso, si ustedes lo quieren personalizar para cada uno, pueden dejarlo así, ¿no? Entonces ya dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces voy a dejar, ¿no? Voy a dejarlo así. Entonces, una vez que ya esté terminado mi mensaje, mi anuncio, voy a publicarlo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a publicar? ¿Cómo voy a publicar? Vengo acá en la parte inferior izquierda, perdón, inferior derecha, y van a ver una flechita que mira hacia la derecha, que dice enviar. Si yo le doy clic aquí, ya lo envié, ya está publicado, ¿sí? Y esto va a estar publicado como un anuncio. Entonces, los alumnos que entren, ¿no? Ya van a ir viendo este anuncio, ¿no? Y van a saber de qué trata este equipo, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras cosas que podríamos trabajar antes de invitar a los alumnos, ¿no? A ver, por aquí creo que alguien más entró. Me ha llegado, creo que una solicitud. Sí, aquí está. Bien, ¿no? Entonces, ustedes si entran, si es que han entrado, se pueden ir observando y se van a dar cuenta que ustedes pueden reaccionar a estas publicaciones, ¿sí? Si pasan el cursor por esta publicación, se van a dar cuenta que les da la opción de reaccionar, ¿no? Puedes poner un like, un corazón, ¿no? Una cara, una carcajada, de sorprendido, de triste, de enojado, ¿no? Incluso te da la opción de más opciones, ¿no? Que es lo que quieres poner ahí, ¿sí? Entonces puedes incluso responder este anuncio, ¿no? Entonces esas son las opciones que se tienen, ¿no? Bien. Para comunicarnos dentro de este espacio, ¿sí? Esta primera opción, viendo un poco la interfaz de Microsoft Teams, esta clase tiene en la parte superior dos opciones. Una que dice publicaciones y otra que dice archivos, ¿ya? En la parte que dice publicaciones es como un wall de Facebook, ¿sí? Es como un Facebook, una fanpage, en el que todo lo que ustedes publiquen va a quedar aquí grabado. Todas las publicaciones que hagan van a quedar aquí, ¿sí? Entonces, este es como nuestro fanpage, ¿no? De la clase. Todo lo que se escribe aquí va a quedar. Después tenemos el espacio que es archivos. En el espacio archivos es justamente donde vamos a iniciar el trabajo colaborativo. Esto lo voy a ver un poquito más adelante. Primero quiero mostrar la interfaz, ¿sí? Y en la parte izquierda, debajo de, el nombre de nuestro taller, van a encontrar tres opciones. La primera es bloc de notas de la clase, tareas y calificaciones. Tareas y calificaciones son opciones, bueno, en verdad bloc de notas, tareas y calificaciones, son opciones básicamente para quienes dictan a través de Microsoft Teams. Microsoft Teams tiene la opción también de dar clases virtuales, o sea, te sirve como una plataforma de clases virtuales, ¿no? En mi caso yo no lo utilizo porque yo utilizo Blackboard, ¿no? Bueno, como todos los docentes del UPC. Pero bueno, pero también hay una opción que eventualmente, ¿no? Si se llegara a caer Blackboard, porque puede pasar, ¿no? Que se caiga Blackboard y no tengo cómo dictar mi clase, puedo utilizar Microsoft Teams como una alternativa. De hecho, Ya han habido algunos ciclos. El ciclo pasado me pasó que se cayó justo cuando tenía una clase. Se me cayó el Blackboard, no podían entrar. Y como yo utilizaba ya esta herramienta, les escribí a mis alumnos, justamente les puse un anuncio como este, ¿no? Chicos, la clase va a ser desde Microsoft Teams, y aquí mismo creé mi clase y ahí mismo hice mi clase, ¿no? Entonces, les da esa opción también Microsoft Teams, ¿no? En este caso no voy a ver esa opción porque no es parte del taller, sino más bien me voy a enfocar en herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra clase, ¿no? Como Microsoft Teams, como apoyo, ¿no? Y estas tres opciones, como les decía, son más para cuando se dicta una clase. ¿Por qué? Porque si nosotros dictamos una clase, podemos tener un bloc de notas de clase. O sea, podemos pedir a nuestro delegado, o nosotros mismos, o cualquier alumno, que nos ayude a tomar notas de clase, ¿no? Y pueden crear guardadas ahí, ¿sí? Como un repositorio de notas de clase. Incluso pueden tener la opción de subir trabajos y yo poder calificarlos, ¿no? Pedir tareas, como en Blackboard se piden actividades. Y el centro de calificaciones funciona muy parecido a Blackboard, ¿no? Puedo calificar también las tareas, ¿no? Pero estas tres opciones no, como les digo, no viene mucho al caso de trabajar en este taller, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos el general, ¿no? Los canales, el canal general. El canal general es el salón completo, ¿no? Es el canal en donde están todos los alumnos, ¿no? El salón general, ¿no? Por ahí Cristian me dice que eso le pasó y justo fue el que nos habló. Sí, ¿no? Sí, suele pasar, ¿no? De hecho la universidad nos da la opción de utilizar Teams, bueno, para los profesores de UPC nos da la opción de utilizar Teams si es que el Blackboard se llega a caer, ¿no? Ah, ¿y por qué también es interesante utilizar Teams, ya que lo mencionas, Cristian? Por un tema de seguridad, ¿sí? Por un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo quiero utilizar Zoom o quiero utilizar Meet o cualquier otra herramienta para hacer mi clase, ¿no? Para salvar mi clase, porque a fin de cuentas la tecnología está siempre propensa a alguna falla, ¿no? Y escapa de nuestras manos. Nosotros no podemos trabajar, bueno, y la universidad tampoco, ¿no? No podemos trabajar cuando hay alguna falla, una caída de algún servidor de Blackboard, ¿no? Blackboard es una herramienta mundial y muchas veces se puede caer, ¿no? Entonces, trabajar con Microsoft Teams nos da mucha más seguridad porque, como ustedes han visto, al momento de yo agregar personas al canal, ¿sí? Al momento de agregar al equipo, ¿sí? Aquí me va a dar la opción de trabajar con solo personal, alumnos, profesores de la universidad, ¿no? Entonces, ¿puede agregarse alguna persona invitada, extraña, que no tenga cuenta UPC? Sí puede hacerlo, pero es mucho más difícil que esta persona se entre a nuestra clase que, por ejemplo, si trabajamos desde Zoom, desde Meet o desde cualquier otra plataforma, porque no podrías revisarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, yo tengo aquí a las personas que se han unido, yo puedo ver quiénes son estas personas, cuál es su correo electrónico. ¿Ve? Aquí me sale el correo electrónico institucional, ¿no? De cada una de estas personas, ¿sí? Me sale el correo electrónico institucional, incluso me pueden salir más datos. Entonces, esto te da una seguridad, ¿no? De que estas personas son obviamente de la institución y no son externas, ¿no? Entonces, por una cuestión de seguridad, también es muy, muy buena esta herramienta, ¿no? Para que no hayan ajenos que entren a nuestra clase, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Nos ha pasado también, bueno, me ha pasado a mí, a ver, aquí me dice Cristian, ¿tiene un tiempo límite comparado con Zoom? Buena pregunta, Cristian. Esto es otra gran ventaja que tiene Teams. Teams no tiene ningún límite para las personas que tienen el suite Office. O sea, por ejemplo, para nosotros que trabajamos con Microsoft, no tenemos ningún límite. Nosotros podemos hacer reuniones de todo el tiempo que queramos con la cantidad de personas que queramos, ¿no? Microsoft Teams está más o menos aguantando 250 personas por clase, ¿sí? A más, porque no hay un límite específico. Y tenemos un espacio de grabación, porque también podemos grabar las clases, de hasta 10 gigas en la nube. O sea, es un montón, ¿no? Es bastante, bastante espacio. Es bastante recomendable, ¿no? ¿Y qué sería la ventaja de Zoom, no? Porque Y a mí también me surgió justamente cuando yo empecé a trabajar esta herramienta. ¿Cuál es la diferencia con Zoom? Bueno, Zoom, por si también, bueno, por si no conocen, Zoom es una herramienta también de Microsoft, ¿no? Microsoft también es dueño de Zoom. Pero ¿cuál es la diferencia entre Zoom y Meet, ¿no? Microsoft Teams, la gran diferencia es que no es solo una plataforma para dar videoconferencias, sino también es para trabajo colaborativo. Como les decía al inicio, esta es una herramienta que se ha creado para trabajar el trabajo remoto, trabajo colaborativo, que es lo que voy a mostrar ahora. Y Zoom más bien ha sido una herramienta solo para videollamadas o videoconferencias, ¿no? ¿Por qué las instituciones o muchas instituciones utilizan Zoom en vez de Microsoft Teams u otras herramientas? Y es por el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda que utiliza Zoom es menor a cualquier otra herramienta de videoconferencias, ¿no? El ancho de banda que utiliza Zoom es bien pequeño, por eso es mucho más accesible trabajar con Zoom, porque bueno, además teniendo en cuenta que en el contexto en el que vivimos con un internet muy limitado, ¿no? Que se cae constantemente, ¿no? Entonces Zoom por eso es una muy buena alternativa, porque si vas a hacer una videoconferencia, ¿no? Y quieres una herramienta ligera, ¿no? Que consuma poco ancho de banda, Zoom es una buena alternativa, ¿no? En cambio Teams, Blackboard, Meet y otras herramientas sí consumen mucho más ancho de banda, ¿no? Pero también te dan muchas otras posibilidades, ¿no? A las que te da Zoom. A ver, Karina me comenta acá, Andy, al estar con alumnos, solo se ve en la parte izquierda del dashboard la opción general, ¿no? ¿A qué te refieres con esa opción general? Al estar con alumnos... Andy, lo que pasa es que no visualizo en la parte izquierda canales, blog de notas. Al tener el rol de alumno, me dices. Exactamente. Sí, efectivamente. Como ustedes tienen el rol de alumno, no van a visibilizar o no van a ver lo que yo estoy viendo porque yo tengo el rol de docente. Pero justamente para que vean la diferencia, les voy a cambiar el rol, ¿sí? Y me sigan. Les voy a poner propietarios, ¿sí? Y ya ahora sí ya tienen el rol de propietarios. Lo único que tendrían que hacer ustedes sería actualizar, si es que están desde la web, actualizar su web. Si están desde la aplicación, actualizar la aplicación. Y ya podrían ver las mismas opciones que yo estoy mostrando porque ya ahora son propietarios del grupo, ¿no? Johnny me pregunta, ¿se puede elaborar exámenes? Sí, dentro de esta plataforma, aquí en esta opción, si tú trabajas con Teams, o sea, bueno, si quieres trabajarla para dictar clases, sí tiene la opción de crear actividades, exámenes, quiz, ¿sí? E incluso te da la opción de calificarlas, ¿ves? Si tú entras aquí a la opción de tareas, aquí te va a dar la opción de poder trabajar, ¿no? Puedes empezar y puedes crear aquí, miren, ¿eh? No, yo en este caso no tengo ninguna, pero puedo crear, ¿eh? Puedo crear una tarea, un cuestionario, incluso puedo crear desde un archivo existente, ¿no? O sea, de un documento que ya previamente yo ya tengo elaborado, puedo trabajar desde ahí, ¿no? Y una vez que yo creo una tarea, por ejemplo, me va a dar diferentes opciones, ¿no? El título de la tarea, instrucciones de la tarea, puedo personalizar el texto de las instrucciones, los puntos que va a tener la tarea, 20 puntos, ¿no? Incluso puedo asignar la tarea no solo a un canal, o mejor dicho, no solo a un equipo, sino a varios equipos, ¿no? Si yo tengo varios equipos, yo puedo agregar a varios equipos, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo otras tareas, otros equipos y puedo agregarlos, ¿no? Esto también me puede decir para quiénes va a ser esta tarea, si va a ser para todos o para un grupo de alumnos, la fecha de vencimiento, la hora de vencimiento, ¿sí? Puedo agregar las tareas en los calendarios de los alumnos, que es otra opción que ahora vamos a ver también. Puedo publicarlo también en la parte de general, ¿no? En esta parte de publicaciones que es como el fanpage, y ahí va a salir la tarea que tienen, ¿no? Y puedo editarlo, ¿no? Puedo guardarlo y yo puedo poner ahí, ¿no? Puedo asignar, puedo cargar algún archivo, puedo editar. Te da bastantes opciones, es bastante amigable, ¿no? ¿Sí? Incluso puedes crear también cuestionarios, ¿no? Pequeños cuestionarios. Una vez creada la tarea, puedes corregir desde aquí misma, desde la misma plataforma también, ¿no? Así que es una buena alternativa para, bueno, si es que quieren dictar o si es que utilizan esta herramienta para dictar, ¿no? Muy bien, ahora vamos a continuar viendo para qué nos sirven estos iconos de la mano izquierda. En la mano izquierda ustedes pueden ver varios iconos, ¿no? Hay 6 iconos, ¿sí? Entonces, estos iconos nos van a servir para lo siguiente. El primero es la actividad, ¿sí? Aquí en este primer icono vamos a ver cuál es la actividad, o sea, qué están haciendo nuestros alumnos, qué están haciendo todos nuestros alumnos. Todo lo que hagan ellos va a quedar registrado aquí, ¿sí? Si me dieron like, si me vieron, no me vieron, ¿no? Me va a quedar registrado aquí. Por ejemplo, aquí me dice, ¿no? Karina se unió al taller, ¿no? A este grupo, ¿no? Aquí me dice, ella es la profesora Yane, creo, si no me equivoco, ¿no? Yane le ha puesto, ha reaccionado con una carita feliz a tu publicación, ¿no? Y así me van a salir todas las actividades que se hagan en esta aula, ¿no? En esta clase. En la segunda opción vamos a encontrar una nube de conversación, que es el chat, básicamente, ¿no? Aquí vamos a encontrar todos los chats que tenemos, ¿sí? Aquí pueden encontrar, bueno, yo en este caso tengo varios chats por lo que yo he venido trabajando con esta herramienta, pero aquí pueden encontrar todos los chats que ustedes tienen, ¿no? Después, en este tercer icono es el icono de equipos. Aquí van a encontrar todos los equipos que ustedes tengan, ¿sí? Todos los equipos que ustedes tengan. Probablemente a ustedes les está apareciendo esto nada más, ¿no? Esto nada más. Pero conforme ustedes vayan creando equipos, van a ir agregando esto, ¿no? Después está la opción de tareas. Esto siempre cuando hay alguna tarea que hayan dejado, hayan asignado, ¿no? Les va a aparecer aquí. Si no, no les va a aparecer nada, ¿no? Como les comentaba, como no utilizo yo esta herramienta para evaluar, no trabajo mucho con esto, ¿no? Yo lo hago directamente desde Blackboard, pero si quisieran, pudieran utilizarla también, ¿no? Después vamos a tener la opción de calendario. Esta es una opción interesante porque al Teams estar con tu cuenta de Microsoft, el calendario también se va a unir a tu Teams, ¿no? Entonces, si tú programas clases, si tú programas reuniones, se van a linkear justamente con las actividades que tengas en tu calendario, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Puedes agregar alguna actividad, si yo tuviera alguna clase, si tuvieron alguna tarea para los alumnos, también lo puedo poner y esto le va a salir a todos en su calendario, ¿no? Dependiendo de la cuenta con la que se hayan logueado, ¿no? Y esta es una opción bastante interesante, ¿no? Si quieres hacer algún recordatorio, también lo puedes poner aquí y así a los alumnos no solo les va a llegar una notificación por Teams, sino también les va a llegar una notificación a su correo electrónico diciéndoles, pues, fulano, tienes una tarea o tienes una clase o tienes una actividad que hacer, ¿no? Entonces, esta es una herramienta también bastante usada, ¿no? Y finalmente tenemos la opción de llamadas, que es súper interesante. ¿Por qué? Porque Microsoft Teams también nos permite hacer llamadas. Nosotros podemos llamar a algunas personas. Bueno, en este caso, como trabajamos con alumnos, no es muy recomendable. Pero bueno, si trabajaran con algún profesor para alguna coordinación, por ejemplo, yo en mi curso en taller de creatividad, yo dicto el curso de taller de creatividad y ahí nosotros trabajamos con ads, ¿no? Entonces necesitamos estar en constante comunicación con los ads. Entonces yo tengo una clase, un grupo de ads, ¿no? De los ads que trabajan conmigo. Entonces sí, con ellos sí trabajo la parte de llamadas por teléfono, ¿no? O videollamadas, porque bueno, sí necesitamos a veces coordinar algunas cosas, ¿no? En el caso de alumnos, bueno, no lo recomiendo, ¿no? Porque podría estar llamándolos por teléfono, ¿no? Y estaría complicado. Pero bueno, se les muestro la opción para que vean alguna posibilidad que le puedan dar, ¿no? Como les estoy mostrando, la herramienta es bastante completa, ¿no? Johnny me pregunta, ¿en el chat se pueden adjuntar archivos? Sí, Johnny, eso lo voy a mostrar ahora, ¿sí? Esa es una herramienta bien interesante. Ahora les muestro cómo. Bien, y después tenemos la opción de trabajar con subgrupos. O sea, yo tengo mi clase, ¿no? Y dentro de mi clase yo tengo mis grupos de alumnos, ¿no? Grupos de alumnos. Por ejemplo, no sé, pues somos 40 y tengo 8 grupos de 5 alumnos cada uno, ¿no? Entonces, yo puedo también aquí dentro de mi clase formar grupos para que ellos puedan trabajar, ¿no? Así como, no sé, pues si trabajamos por Zoom o trabajamos por Blackboard, nosotros podemos crear equipos de trabajo para que nuestros alumnos entren a sus equipos y puedan trabajar en sus equipos. Ya, de la misma manera, podemos también crear equipos, pero equipos de trabajo permanentes, o sea, para que ellos trabajen en ese espacio solo ellos, ¿no? De manera personalizada. Incluso ellos pueden personalizar su propio espacio de trabajo, ¿sí? ¿Cómo creo equipos de trabajo? La forma de crear equipos de trabajo es bastante sencilla. Yo entro aquí en la parte de los tres puntitos al costado del nombre del taller. Y aquí me va a dar la opción B, agregar canal, ¿sí? Teams le dice canal a los subequipos, ¿ya? Yo pongo agregar canal y aquí me va a decir, ¿cuál es el nombre del canal? Y aquí le puedo poner, pues, grupo 1, ¿no? El nombre del grupo que desee, ¿no? Aquí la descripción y aquí le puedo poner la privacidad. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque te da dos opciones. Te da de que sea estándar o de que sea privado. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pongo que este grupo sea estándar, cualquier alumno que está dentro de este salón de clase va a poder entrar a este equipo o a este grupo, ¿sí? Pero si yo le pongo privado, solo los alumnos que yo quiero que estén en ese grupo 1 van a poder estar. Y nadie, los otros alumnos, nadie va a poder ver este grupo, ¿sí? Es un grupo privado. Entonces, bueno, yo generalmente le uso el tema del grupo privado porque yo los hago trabajar dentro de cada grupo. Entonces, para que no esté el tema de que se están saltando de grupo en grupo, ¿no? Solo ellos van a poder visibilizar su grupo y se van a poder quedar con su grupo y así van a trabajar en su grupo, sin el problema también de que alguien ajeno entre a su grupo, ¿no? Entonces yo siempre pongo esta opción de privado, ¿no? Pero bueno, si ustedes gustan también le pueden poner abierto y no hay ningún problema, ¿no? Entonces si yo, por ejemplo, pongo siguiente, ya voy a crear el canal, ¿no? Voy a crear el primer grupo. Y una vez que cree el primer grupo, me va a dar la misma opción que me dio cuando creé el salón, que me va a decir, agrégale alumnos, ¿no? ¿Qué alumnos van a estar en este grupo? ¿Sí? Entonces yo puedo ir buscando también de manera manual, ¿no? Cada integrante, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner a Cristian, ¿no? Y una cosa interesante, antes de que me olvide, es de que, ¿se acuerdan ustedes que cuando yo creé la clase, yo ponía U, ¿no? Y me aparecían todas las cuentas de la universidad que tenían U, ¿no? O ponía U20 y todos los códigos de los alumnos que tenían U20. En este caso, si yo pongo U o pongo 20, no me aparece nada. ¿Por qué no me aparece nada? Porque este grupo solo va a jalar alumnos que estén inscritos dentro de la clase taller FIE-MT, ¿sí? Si no está inscrito dentro de la clase, no va a poder ser parte de este grupo. Justamente para ver el tema de la seguridad, ¿no? De que no cualquiera puede entrar a los grupos, sino solo las personas que están dentro de mi clase. Y, por ejemplo, sí me van a aparecer las personas que están dentro de la clase, como Cristian, por ejemplo, ¿no? O como Yane, me van a aparecer, ¿eh? Ellos sí me están apareciendo. Entonces, yo puedo elegir, ¿no? Y pongo agregar. Y aquí pongo listo y hasta agregar al grupo. De esta misma manera también puedo agregar a profesores, ¿no? Pongo listo y ya está agregado al grupo, ¿no? Entonces, aquí en este caso, voy a agregar otro miembro. Si quiero agregar a otro miembro a este grupo, me olvidé de agregar a alguien a este grupo, ¿no? Y quiero agregarlo, pongo aquí al costado los tres puntitos, agregar miembro, y lo voy a poner a Cristian, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y una vez que ya esté aquí, ya está agregado, cierro, y ya está Cristian y Yane, ya forman parte de este grupo, ¿no? Entonces, así puedo crear varios grupos, ¿no? Agregar canal, ¿sí? Ahí. Es aquí, ¿no? Tres puntitos, agregar canal y aquí pongo otro, ¿no? Grupo 2, ¿sí? Este lo pongo, voy a dejarlo en estándar para que vean la diferencia, ¿sí? Agregar y aquí estoy creando otro grupo, otro subgrupo, ¿no? Del grupo 2 y aquí miren, se pueden dar cuenta, el grupo 1 me aparece con un candadito, ¿sí? Porque ese es privado y el grupo 2 me aparece sin candadito porque es abierto. Si tú o los que tengan rol de alumno, solo van a poder ver el grupo 2, pero quienes tienen rol de profesor van a poder ver los dos grupos, ¿sí? Y si estuvieras en el grupo 1, solo vas a poder ver el grupo 1, ¿sí? Porque eres parte de ese grupo. Entonces, estas son las posibilidades de crear estos subgrupos, ¿no? Una vez que yo haya creado un subgrupo, un grupo, ¿no? Cada grupo va a tener un espacio de trabajo personalizable, muy parecido a la clase general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí este grupo 1 tiene la misma opción de publicaciones y archivos que en la clase general, ¿no? Aquí en la clase general también tenemos publicaciones y archivos, ¿sí? Entonces el grupo 1 también tiene estas dos opciones, publicaciones y archivos. Entonces aquí ellos van a poder publicar, ¿sí? Y trabajar sus archivos, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo escribir, hola, ¿no? Y lo publico, ¿sí? Y todos los integrantes de este grupo van a poder ver esta publicación, ¿sí? Entonces, esto solo lo van a ver los integrantes del grupo 1 y no van a ver los integrantes de otros grupos, ¿sí? Entonces, esta es una forma de trabajar en equipos. Dentro de, bueno, hasta aquí alguna consulta, ¿no? Creo que ninguna. Muy bien. Bien, ahora vamos un poco con lo que nos comentaba Johnny, ¿no? En el chat se pueden adjuntar archivos, me decía. Y sí, Johnny, miren, otra de las opciones que nos da Teams, y es una de las cosas que más me gusta de esta herramienta, es el hecho de que podemos personalizar la conversación, la comunicación, ¿no? Es una herramienta que ayuda muchísimo a la comunicación. ¿Por qué? Porque no solo podemos poner textos, sino también podemos adjuntar una serie de elementos, ¿no? Como decía Johnny, podemos adjuntar, sí podemos adjuntar, ¿no? Yo clic aquí en adjuntar, ¿bien? Y me da la opción de adjuntar de OneDrive, ¿no? De ShareFiles, de Google Drive, o incluso desde mi propio equipo. Yo puedo adjuntar archivos, ¿no? Incluso puedo adjuntar examinando equipos y canales de otros equipos, otros canales que yo tenga, ¿no? Pensé que tenía alguna consulta. Entonces, puedo yo agregar aquí archivos, ¿no? Puedo yo agregar archivos, sí. ¿Qué más puedo agregar? Otra de las cosas que puedo agregar son emojis, ¿sí? Puedo agregarle emojis a mi comunicación. O sea, para no hacerla tan plana, ¿no? Puedo agregarle algún emoticón a mi comunicación, ¿no? ¿Sí? Otra cosa que puedo agregar son GIFs, ¿sí? Los GIFs, esto les gusta mucho a los alumnos, ¿no? Puedo agregarle algún GIF para que ellos puedan verlo, ¿no? ¿Sí? Mi presentación, bienvenidos, y les pongo un GIF, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer esa modificación, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero modificar un texto que ya tengo? Por ejemplo, yo quiero modificar mi anuncio, ¿no? Vengo acá, pongo los 3 puntitos, pongo editar, y aquí, cuando pongo en editar, puedo poner un GIF, ¿no? Aquí puedo poner hello, y me salen una cantidad de GIFs, ¿no? Puedo buscar ahí una cantidad enorme de GIFs que pueden utilizar, ¿no? Le pongo ahí, hello, ¿sí? Y le hago clic aquí al check y ya lo publiqué, pero ya con mi GIF, ¿no? Para que sea más divertido, se puede decir, nuestra invitación, ¿no? ¿Qué otra opción te da? Te da la opción también de poner adhesivos, stickers, ¿no? Puedes utilizar cualquier sticker, e incluso hay una opción muy interesante en la que puedes poner memes. Si ves acá, dice memes. Y tú puedes fabricar tus propios memes. ¿Bien? Acá tú puedes elegir la imagen que tú quieras y puedes publicar tus propios memes, ¿no? Por ejemplo, puedes elegir este. Y aquí te da en la parte superior, en la parte inferior, para que tú puedas poner texto, ¿no? Mi cara, ¿no? Cuando los alumnos aprueban, ¿no? ¿Sí? Entonces lo puedo publicar y ahí está, ¿no? Me sale mi meme personalizado, ¿no? ¿Qué otra opción me da? Me da también la opción de poner archivos Stream o links Stream. Stream, si no conocen la herramienta, se las recomiendo mucho. Stream es como un YouTube de Microsoft, pero solo enfocado en trabajo y educación. ¿sí? Es como un YouTube, pero de Microsoft. Una herramienta muy interesante en el que van a encontrar videos, básicamente videos, relacionados con el estudio, el trabajo, ¿no? E incluso pueden poner acá los links, los vínculos para que el video se pueda ver, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos aquí? Tenemos también esta opción de elogio, ¿sí? Aquí podemos poner un elogio. De repente algún alumno ha participado correctamente, ¿no? O ha trabajado bastante bien. Le podemos poner un elogio, ¿no? Creativo, ¿no? Para, acá escribimos el nombre. A ver, poner a Cristian, aprovechando que es parte, ¿no? Y acá podemos poner una nota, ¿no? Muy buen trabajo, ¿no? Sí, muy buen trabajo, ¿no? Entonces, mi vista previa, más o menos así se va a ver, ¿no? Y si ya está conforme, lo pongo en enviar, si no, pongo atrás, puedo cambiar acá, ¿no? Y una vez que ya esté listo, pongo en enviar y ya aquí, miren, va a salirme el elogio, ¿no? El enviado a Cristian, ¿no? ¿Qué más podemos poner? Aquí hay otra opción de aprobaciones, ¿no? O sea, son como... Esto se utiliza más para el trabajo, ¿no? Una solicitud de aprobación. Yo quiero que me aprueben algo. Me pueden, para que no me estén escribiendo, simplemente les doy la opción de que me hagan clic aquí para que me hagan algunas aprobaciones, ¿no? Yo puedo poner acá algunas. Bueno, esto yo, por ejemplo, lo utilizo para cuando tengo alguna consulta, ¿no? Y veo que los alumnos no me estén respondiendo, ¿no? Uno por uno, sino más bien es como una especie de una pequeña encuesta, pero muy chiquita, ¿no? Y bueno, después tengo muchas más otras opciones. Estas opciones ya son agregadas por mí, que son, las que ya les voy a mostrar cómo lo vamos a agregar, ¿no? Pero todas estas opciones las puedes utilizar, ¿sí? Y lo mismo pasa con los chats. Esto que estamos viendo aquí es un gran chat, ¿sí? Esto es un gran chat, si se dan cuenta es como un chat grande, ¿no? Pero también lo podemos hacer de manera personalizada. O sea, podemos trabajar en los chats y podemos trabajar aquí cada uno de nuestros chats. Por ejemplo, aprovechando que yo tengo aquí a Cristian y a Johnny que han entrado, voy a escribirle a Cristian. Miren, voy a escribirle a Cristian un chat, ¿no? Hola, Cristian. ¿Sí? Entonces, yo estoy escribiéndole ahora a Cristian un chat, ¿sí? Entonces, cuando yo le escribo un chat, miren, aquí me sale una opción que dice enviado, ¿no? O sea, ya ha sido enviado este chat. Y si Cristian lo ve, aquí me va a aparecer un ojito en el que me dice que ya lo ha visto, ¿no? Entonces, bueno, acá no se está actualizando, pero ahora lo actualizo. Ahí está, ya se actualizó, ¿ves? Me sale un ojito en el que me dice ya está visto. O sea, ya lo vio Cristian, ¿no? Ya lo ha visto Cristian. Entonces, bueno, acá Cristian me responde, ¿no? Ya, y aquí Johnny, mira, aquí también tengo la opción que mostré en la parte de publicaciones. ¿Sí? Formato, ¿sí? Incluso acá me da una opción adicional, ¿no? Establecer opciones de entrega, ¿no? Y acá me da la opción de archivos, ¿no? Puedo cargar desde OneDrive o desde mi equipo, ¿no? Yo puedo cargar aquí un archivo y se lo puedo compartir a Cristian, ¿no? Igual puedo comunicarme con Cristian a través de emoticones, ¿no? GIFs, puedo utilizar todas estas opciones, ¿no? Entonces, sí tienes las opciones en chat, ¿no? Y esta es una opción muy interesante porque ya no necesitas un WhatsApp, ¿no? Ya no necesitas un WhatsApp porque ya tienes esta opción, ¿no? De hecho, los chicos siempre quieren, ¿no? WhatsApp, profesor, para las comunicaciones del grupo, ¿no? Entonces, yo ya no utilizo WhatsApp, simplemente trabajo con el chat del salón, ¿no? Del chat del salón, y ahí mismo ellos tienen sus consultas, ¿no? Es más, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes están trabajando, yo siempre les digo eso, ¿no? Por ejemplo, tengo una duda, ¿no? Profesor, ¿no? ¿Para cuándo es la tarea, ¿no? La típica, ¿no? Porque siempre ponen esta, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hago para que el profesor se entere, ¿no? O ¿cómo hago para que el ad o una persona en específica se entere? Pongo @, ¿sí? Y aquí puedo mencionar a alguien, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar a Karina, ¿sí? Profesor, ¿para cuándo es la tarea? ¿No? Supongamos que Karina es la profesora, ¿no? Entonces yo pongo Enter y ya mandé mi mensaje, y esto le va a llegar a Karina diciéndole que Anndy lo ha mencionado, ¿no? Y Karina va a tener la opción de poder ver este mensaje, ¿no? Y, ok, Karina me responderá, ¿no? Es para el lunes o para el viernes 13, ¿no? A las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, ya evitamos también el tema de que nos estén mandando muchos correos, ¿no? Porque me llegan a mí también muchas veces muchos preparados y me dicen, ¿no? Entonces, ¿no? Yo puedo responder a esto, ¿no? ¿No? Y así se puede ir la comunicación, ¿no? Entonces, ya aquí también evitamos tener tanto correo cruzado, ¿no? Porque siempre a veces me llegan tantos correos de alumnos, de institucionales, ¿no? De todos lados, que se pierde la comunicación del alumno muchas veces, ¿no? Entonces, esta es una opción para que no se pierda, ¿no? Y de hecho también ayuda mucho al salón en darse comunicaciones, ¿no? Alguien pone aquí y algún otro alumno le puede responder para facilitar también la comunicación, ¿no? Y como esto, bueno, pero ya depende de cada quien, ¿no? Pero como esta plataforma también está en celulares, entonces también lo podrían visualizar desde su celular, ¿no? No tendrían que estar conectados a una computadora para responder estos mensajes, ¿no? También lo pueden hacer desde un celular, ¿sí? Entonces, estas son algunas opciones que tenemos, ¿no? E incluso esto se puede hacer también desde los grupos, ¿no? O sea, aquí cuando entras a un grupo en particular, ¿sí? Johnny, por ejemplo, ¿no? Yo ya no voy a trabajar contigo, sino vamos a trabajar con todo el grupo. Puedo poner aquí también adjuntar archivos para este grupo y solo lo va a ver este grupo, ¿no? Una conversación solo para este grupo. Y puedo mencionar a alguien también con un @ pero tiene que ser en este grupo, ¿sí? Entonces ahí podemos trabajar también en equipos. A ver, acá tengo una pregunta de Karina. Me dice, Anndy, ¿se puede programar los tiempos para trabajar en equipos y luego retomarnos a la sala común? ¿Cómo sería? Ya, Karina, lo que tú me estás mencionando es cuando hacemos una videollamada, ¿verdad? En una videollamada, cuando tenemos una videollamada, sí podemos formar grupos dentro de la videollamada, y después estos grupos podemos... darles un tiempo y después pueden salir del grupo, unirse al grupo, como se trabaja en Blackboard o como se trabaja en Zoom. De hecho, Microsoft Teams y Zoom son muy parecidos en sus videollamadas. Es prácticamente lo mismo. Es exactamente lo mismo en sus videollamadas, ¿sí? Pero, ojo, Karina, que esto, lo que estoy mostrando ahorita, el Microsoft Teams, pero esta parte de las clases, no es una videollamada. Esto es como un espacio de trabajo. Es como una especie de Facebook, pero de nuestra clase, ¿sí? Entonces, aquí los alumnos tienen libertad para poner o trabajar en este grupo, ¿no? No es como que tienen un espacio, un horario específico para trabajar aquí, ¿no? Ellos pueden trabajar todo el momento que gusten, ¿no? Lo que tú me mencionas es más una opción para cuando se hace una videollamada, pero sí, también tienen esa opción. Pero aquí no estamos viendo todavía videollamadas, ¿no? Y de hecho no lo vamos a poder ver en este taller, ¿no? Pero si gustan, yo he creado varios videos relacionados a Microsoft Teams, de cómo se trabaja la herramienta, y al final, si quieren, les comparto algunos links para que ustedes puedan ver cómo se crean clases, cómo se trabajan en grupos. Hay una opción muy interesante también por ejemplo, yo estoy trabajando en Microsoft Teams, y quiero pasarme a otra plataforma, como por ejemplo una tablet, ¿ya? Y me puedo pasar de mi computadora, de mi PC o de mi laptop a mi tablet, ¿no? Y de mi tablet a mi celular o de mi celular a mi PC, ¿sí? Y puedes ir ahí en diferentes plataformas, ¿no? Sin necesidad de salir de tu cuenta, ¿no? Puedes ir saltando. Hay muchas opciones que nos da, ¿no? Que nos está dando esta herramienta. Por ejemplo, a ver, aquí en el grupo 1, Yane, ¿no? Me ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aquí, como se dan cuenta, me sale una arrobita para decirme, mira, te está mencionando. Y aquí en la parte de actividades, como les dije, va a aparecer todo lo que están haciendo, ¿sí? E incluso, ¿no? Me va a aparecer qué están diciendo, ¿no? Para estar al tanto de estas herramientas, ¿sí? ¿Alguna otra consulta hasta el momento? Sí, buenas tardes. Solo una consulta. Cuando tú revisas el chat, ¿ahí te aparecen todos los chats en los cuales has participado? Sí. Sí, aquí te aparecen todos los chats en los cuales tú has participado. Y esos chats, digamos que están activos. Tú en algún momento puedes continuar ahí respondiendo y esos chats, digamos que son como diferentes WhatsApp. Sí, exactamente. Es como un WhatsApp que tú cuando conversas con alguien tienes una conversación con esa persona. Esto queda igual, se queda ahí con esa persona. Y si tienes una conversación en grupo, también se queda, es exactamente como el WhatsApp. ¿No? Grupos de WhatsApp, chats personales con WhatsApp, es la misma manera. ¿Sí? Yo acá tengo mis chats, bueno, es una mayoría de conversaciones con alumnos, ¿no? Pero también hay algunos con grupos, ¿no? Por ejemplo, este de un grupo, por ejemplo, ¿no? Este es otro grupo, ¿sí? Este es otro grupo, ¿no? Que se queda, ¿no? Este es de otro taller, ¿no? Con otros docentes, pero... Para que vean que sí, se quedan, ¿no? Se quedan grabados ahí. Y si quiero retomar, como bien dices, la comunicación con ese grupo, con esa persona, puedo utilizarla desde ahí, ¿no? Aquí, incluso en el chat, cuando pongo aquí en la parte de chats y pongo aquí, si te das cuenta, en la parte superior derecha, un cuadradito con una rayita, nuevo chat. Ahí yo puedo poner un nuevo chat y puedo comunicarme con cualquier persona que esté dentro de la universidad. O sea, pongo U20, me van a aparecer todos los sub-20 que hay, ¿entiendes? Entonces, esta es una forma también para comunicarnos con las personas de la universidad, ¿no? Que queremos trabajar, ¿sí? Entonces, aquí puedes crear un nuevo chat, ¿no? Entonces, no necesitas tener el número de la persona para que le escribas, sino simplemente su código, su nombre completo y puedes trabajar, ¿no? Puedes hacer chats grupales también, puedes hacer chats grupales, ¿no? Puedo trabajar chats grupales, puedo filtrar mis chats, ¿no? Acá también puedo filtrarlo por contactos, ¿no? Entonces, hay una opción bastante múltiple en lo que son las comunicaciones, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta que tengan? Bien, ok. Continuemos entonces. Ahora quiero mostrarles cómo trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Y aquí justamente vamos a ver la otra opción, ¿sí? La opción que está al costado de publicaciones, que es la opción de archivos. Si yo entro aquí a la opción de archivos, ¿sí? Se van a dar cuenta que me va a aparecer esta pantalla y dentro de esta pantalla me va a aparecer como si fuera un OneDrive. No sé si han utilizado OneDrive o Google Drive, ¿no? Algún repositorio en la nube. Me va a aparecer esta opción. Entonces, aquí... yo voy a poder crear o cargar archivos Office. Puedo trabajar con Word, Excel, PowerPoint o bloc de notas. Si quiero crear un nuevo archivo, simplemente pongo aquí en nuevo, hago clic en esta flechita para abajo y puedo crear una carpeta y acá como les comentaba, ¿no? Puedo crear un documento en Word, puedo crear un libro en Excel, puedo crear una presentación en PowerPoint, puedo crear un blog de notas en OneNote o incluso puedo crear un Forms, ¿no? Como una encuesta en Excel. Entonces, si yo clic aquí en documento en Word, ¿sí? Me va a decir el nombre que quieres ponerle. Le voy a poner taller FIE, ¿sí? Taller FIE. Entonces voy a crear, bien, y automáticamente el Word se va a abrir, pero se va a abrir dentro de la misma aplicación. Si se han dado cuenta, yo no he salido para nada de mi navegador. Yo estoy desde que empecé la charla desde el mismo navegador. O sea, no he abierto otra aplicación, no he abierto Word, no he abierto nada. Estoy en el mismo navegador y ya miren, se me abrió el Word, ¿no? Entonces, aquí voy a poder trabajar, ¿sí? A ver, quienes estén conectados, quienes estén en el equipo, los invito por favor que entren al Word para que puedan ver cómo se trabaja de manera colaborativa. No sé si ustedes antes han trabajado ya con Google Docs, ¿sí? O con Microsoft Online. Es la misma lógica que Google Docs, solo que todo esto es de Microsoft y está dentro de Teams, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para entrar? Si yo estoy dentro del grupo, dentro del equipo, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es entrar a archivos, ¿sí? Le hago clic a archivos y en archivos me va a aparecer este Word que dice taller FIE. Entonces, a ver, por favor, Cristian, Yane, Karina, quienes estén, si pueden entrar, ¿sí? Para que puedan ver cómo se trabaja de manera colaborativa. Ahí está, justo, miren, aquí está. Ya ingresé, ya ingresé. Están conectados, ahí está, gracias, gracias, ¿no? Yane está conectada, Karina también, ¿no? Entonces, miren, se pueden dar cuenta, ya podemos trabajar de manera colaborativa, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, acá podemos empezar a trabajar y todo lo que se trabaja aquí se queda guardado, no tenemos que estar guardando porque esto como está en la nube, ¿no? Microsoft Teams nos ofrece un espacio en la nube de 10 gigas, así que no creo que se llene, ¿no? Porque es bastante espacio para documentos. Entonces podemos poner todos los documentos, archivos que querramos, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy trabajando aquí y quiero conversar con Cristian o con Karina, ¿no? Y digo, Cristian, ¿cuál era la parte 3 del trabajo que teníamos que hacer, ¿no? ¿Cuál era el concepto? Ya, entonces, para no estar regresando, a ver, ay, le voy a escribir un chat a Cristian, entonces me voy a ir acá a la opción de chats para ver a chat, aquí a Cristian para escribirle, ¿sí? Para no hacer eso, lo que puedo hacer de una manera mucho más sencilla dentro de del mismo Word, ¿sí? Sin irme de aquí, es... Aquí en la parte superior derecha van a ver la opción de conversación, ¿sí? Si bien acá en la parte de conversación, le hacen clic, miren, y aquí ya se generó un pequeño chat de el Word, de las personas que estamos aquí trabajando el Word, ¿no? Entonces yo le pongo hola, ¿sí? Y aquí ya se va a empezar a trabajar en base a esto, ¿sí? Entonces si alguien me responde por aquí, pueda conversar, ¿no? Entonces podemos chatear por un lado y trabajar el documento por el otro, ¿no? Entonces nos da esa posibilidad también, ¿no? Y el Word que está aquí es un Word que está, bueno, básicamente Word online, o sea, tiene casi todas las opciones de Word, o sea, se puede trabajar muy, muy, muy bien el Word con casi todas las opciones, ¿no? Incluso se puede hacer un dictado de lo que queremos que se escriba. Miren, voy a probar esta opción. Sí. Esta es una prueba de dictado. Sí, ahí está, ¿ve? Por ejemplo, ahí escribió ya. No, de dictado. Ya lo puse, ¿no? Bueno, acá me lo he escrito así, ¿no? Entonces también podemos hacer dictados, ¿no? Entonces, al ser una herramienta de Microsoft, ¿no? Está muy linkeable. No sé si a ustedes les ha pasado con sus alumnos, muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Que hacen un PPT genial en Google Docs, ¿no? Hacen un PPT genial en Google Docs, lo presentan y sale movido, ¿no? Se mueve la letra, se mueve... las imágenes, ¿no? O el Word, ¿no? Se les mueve, el formato, ¿no? Ya, eso pasa justamente por la incompatibilidad, ¿no? En este caso, como esto es el mismo Word, no va a haber ese problema de que se mueva, ¿no? Porque es la misma herramienta que se está utilizando, ¿no? Y otra ventaja también que tenemos aquí es el hecho de que si ustedes han utilizado Google Docs, para entrar a los Google Docs, tienen que loguearse con su cuenta de Gmail, ¿no? Porque si no es Gmail, no se puede entrar a Google Docs, tienen que hacer tu cuenta de Gmail, ¿no? Y una vez que entras a tu cuenta de Gmail, recién puedes trabajar. En este caso, no habría excusa de los alumnos para que puedan trabajar un documento compartido, porque absolutamente todos los alumnos de UPC, bueno, por lo menos de UPC, tienen una cuenta institucional, tienen un correo electrónico institucional. Entonces, no podrían decir, no tengo cuenta. No, si tienes cuenta, tienes tu correo UPC y ese correo UPC es el que te da acceso a todas estas herramientas. Entonces, no hay pierde con eso, ¿no? Entonces, porque me ha pasado, ¿no? Ya, ok, trabajé en Google Docs. No, yo tengo iPhone, yo no tengo Android, yo no utilizo correos Gmail, ¿no? Entonces, créate un correo. ¿Y cómo se crea un correo? Entonces entramos en un problema más grande, ¿no? Entonces tienes que hacer tu tutorial de cómo crearse un correo, cómo entrar, ¿no? Y a veces resulta mucho más tedioso, ¿no? Pero esto no, aquí no hay excusa porque todos tienen o utilizan la cuenta de la universidad, ¿no? Y es mucho más accesible, ¿no? Entonces, no tengo que guardar nada aquí porque absolutamente todo lo que haga se queda guardado, ¿no? E incluso yo como docente si quiero ver cuál ha sido el avance de mis alumnos, ¿no? Puedo ver las estadísticas. Aquí pongo en ponerme al día y me dicen que han realizado cambios estas personas, ¿no? Incluso puedo darles opciones de editar, si quiero que hacer cambios, si quiero sugerir cambios, ¿no? Si quiero darles algunos comentarios, ¿no? Y a mis alumnos, ¿no? Están trabajando esta parte y esta parte no es la más adecuada, entonces le hago un nuevo comentario, ¿no? Para que ellos puedan modificar, ¿no? Aquí le pongo, ¿no? Modificar y envío y ya está, ¿no? Y acá ya quedó un comentario de que dice que esta parte la tienen que modificar, ¿no? Entonces, podemos trabajar con los alumnos, ¿no? Yo trabajo esto mucho para los trabajos en equipo. Nosotros hacemos trabajos en equipo y ellos tienen que trabajar en justamente un PPT y un Word. Y a mí me sirve esto mucho para ver quiénes están trabajando, quiénes están entrando, cuándo se conectan, ¿no? Corregir directamente desde esta misma opción para que ellos también puedan verlo. Y esto evita también el tema de que muchas veces algunos dicen, profe, yo no tengo el Word, no tengo el Excel o el PowerPoint dentro de mi computadora, ¿no? Entonces aquí no necesitas descargarte nada porque, como se han dado cuenta, todo esto es dentro de la misma web, ¿no? O sea, no tengo que salir a ninguna aplicación externa, ¿no? Entonces, bueno, estas son las opciones que nos da, ¿no? Y aquí tenemos algunas otras opciones, que es abrir en el navegador o descargar este documento en Word, ¿no? En el caso yo no les hago descargar porque como todos trabajamos desde la misma aplicación, yo puedo ver también desde la misma aplicación, ¿no? En este caso, bueno, si ellos podrían utilizar la opción de descargar para después de descargarlo, subirlo a Blackboard, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las opciones que tenemos, ¿no? Yo si quiero cerrar, quiero salir de aquí, simplemente pongo cerrar, ¿sí? Y ya se cerró, ¿no? Y aquí se va a quedar este archivo compartido para que se puedan seguir trabajando, ¿no? De la misma manera que hemos visto el Word, puede ser el Excel, puedo utilizar el PowerPoint, no hay ningún problema. Entonces, todas estas herramientas son colaborativas. ¿Qué pasa si yo ya tengo un documento, ¿no? Y yo quiero que se trabaje ese documento, también puedo cargar archivos aquí, ¿no? Entonces yo puedo ir acá a cargar, ¿sí? Puedo cargar una carpeta o puedo cargar un archivo, pongo la opción de cargar archivos y me va a dar la opción de que yo pueda traer aquí también archivos. Puedo traer cualquier tipo de archivos, pero si el archivo que estoy cargando es Excel, Word o PowerPoint, automáticamente se va a convertir en un archivo colaborativo. ¿Sí? Se va a convertir en un archivo colaborativo. Y voy a poder hacer la misma función que hemos hecho esto de colaborar. Vamos a hacer esa misma opción de colaborar. ¿Sí? Entonces, todos estos documentos que se puedan quedar aquí en la parte de archivos, se va a una cuenta de SharePoint, que es de Office 365. Así que ustedes no tienen que abrir nada, crear nada. Ya todo está preinstalado y preconfigurado para que todo funcione de esta manera, ¿no? Ahora, yo también una de las cosas que hago, aparte de colgar todos mis archivos en el Blackboard, ¿no? También muchas veces cargo archivos acá, porque muchas veces algunos alumnos no lo encuentran, ¿no? O se les pierde, no sé, o no pueden abrirlo. Entonces, muchas veces yo también creo archivos o coloco mis clases aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero colgar una clase, ¿no? Pero no quiero que me la modifiquen, pues, ¿no? Porque claro, si pongo mi clase acá y fulano entra y me empieza a borrar las PPTs, después ¿qué hago, no? Me quedo sin presentación. Entonces, Microsoft Teams nos da una opción que es esta, que dice acá, miren, materiales de clase. Ya, en este documento o en esta carpeta, todo lo que sea creado o cargado a esta carpeta, como dice acá, mira, esta carpeta es solo para archivos de clase de solo lectura. Solo los alumnos pueden leer los archivos, pero solo los profesores pueden editarlos. Es decir, todos los archivos que yo cargue aquí, ¿sí? O que yo cree aquí, ¿sí? Todos los archivos que yo cree aquí, van a poder ser vistos por los alumnos, ¿sí? Van a poder ser vistos por los alumnos pero no van a poder ser modificados por los alumnos. Pero los profesores sí van a tener acceso. En este caso, como todos los que, a los profesores que les he agregado al grupo, a la clase, les he puesto como profesores, sí van a poder tener la opción de modificarlo, ¿no? Pero los alumnos no van a poder modificar. Ellos van a poder entrar a este archivo, sí. Van a poder ver este archivo, sí. Pero no van a poder hacer modificaciones en este archivo, ¿no? Simplemente van a poder ver ese archivo, ¿sí? Entonces, esta es una alternativa, ¿no? Que yo la utilizo mucho, ¿no? La utilizo mucho. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna consulta que tengan? ¿Qué pasa con los PDFs? ¿Los PDFs los puedo cargar? Sí puedo cargar PDFs. ¿Los puedo trabajar colaborativamente? No, no puedo trabajar colaborativamente PDFs porque PDF es de otra empresa, es de la empresa Adobe y no está compatible con Microsoft para editarlo, ¿no? Pero todos los que son Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, sí se pueden trabajar de manera colaborativa y de manera nativa, además, ¿no? Muy bien. Gracias, Cristian. Ok, seguimos entonces. Entonces, ya hemos visto cómo colaborar, ¿no? Ya hemos visto cómo trabajar archivos en colaboración. Ahora vamos a ver que al costado hay un más, ¿sí? Una aspa, ¿no? De un más, que dice agregar una pestaña. ¿Y para qué nos va a servir esto? Nos va a servir justamente para personalizar nuestro espacio de trabajo, para personalizar nuestra clase. Sí, antes de que me olvide, si se dan cuenta, miren la parte inferior, ¿se acuerdan que yo abrí un chat y empecé a conversar en el mismo Word? Ya. Aquí mismo me aparece, miren, ¿ve? Todas las conversaciones que hemos tenido. Entonces, todo lo que se haga va a quedar evidenciado aquí, ¿no? Entonces, es muy transparente además, ¿no? Para ver quiénes han trabajado, quiénes no han trabajado, ¿sí? Y esa misma opción la podemos hacer desde los grupos. Miren, aquí el grupo también tiene la opción de archivos y aquí estos archivos que se vayan a crear van a ser solo para este grupo y lo va a ver solo este grupo y va a colaborar solo este grupo, ¿no? Entonces, es la misma lógica, solo que en grupos pequeños, ¿no? Y bien, ¿para qué nos sirve este más? Si yo le hago clic aquí en el más, me va a decir agregar pestañas. ¿Y qué opción me va a dar agregar pestañas? Me va a dar la opción de agregar cualquier aplicación adicional que sea o no sea de Microsoft para que yo pueda trabajar dentro de esta herramienta. ¿Qué aplicaciones puedo trabajar? Miren, acá están, pueden trabajar Stream, pueden trabajar Excel, Insights, List, MindMap, Mindomodo, OneNote, PDFs, Polis, que son para hacer encuestas, SharePoint, Trello, Whiteboards, Vision, Wikis y un montón de aplicaciones que tienen aquí compatibilidad con Microsoft Teams, ¿no? Y cada vez son muchas más aplicaciones, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden agregar una pestaña, ¿no? Para trabajar con esta, ¿no? Por ejemplo, quiero crear un whiteboard, ¿no? Le pongo aquí whiteboard, ¿sí? Entonces se va a linkear con whiteboard y se va a añadir whiteboard dentro de mis pestañas, ¿eh? Entonces, asigne un nombre a su pizarra, la voy a dejar así como whiteboard, voy a guardarla, ¿sí? Y se va a ir creando la pizarra. Ya está, miren, aquí ya al costado de archivos se me agregó una pestaña y ya se me abrió esta aplicación, ¿no? Entonces aquí ya tengo esta opción de trabajar este whiteboard. Los que estén en el grupo se van a dar cuenta que les va a aparecer esta opción. Si ellos entran a whiteboard, ¿sí? Vamos a poder trabajar aquí también en esta aplicación, ¿no? En este caso, incluso podemos hacer trabajos colaborativos. ¿Sí? Bueno, eso es una pizarra, ¿no? Que nos va a servir para trabajar, ¿no? ¿Sí? Y ahí todos los alumnos van a poder también trabajar en esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, aquí están trabajando también, ¿ves? Entonces, puedes añadir las aplicaciones que tú gustes, son personalizables. Puedes añadirlas todas las que tú gustes, ¿no? Si trabajas con Trello, también puedes trabajar con Trello dentro de tu Microsoft, ¿no? Aquí hay una pequeña diferencia justamente de lo que les decía. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero poner YouTube? ¿No? Canales de YouTube. Yo agrego a YouTube a mi clase. Como YouTube no es de Microsoft, YouTube es de Google, ¿no? Me da la opción de agregarlo, sí, lo va a agregar como una aplicación. Le pongo agregar, ¿sí? Y aquí me va a dar una opción y me va a decir sí, qué canal quiero agregar aquí, ¿no? ¿Qué canal quiero agregar aquí? A ver que cargue. Y aquí, por ejemplo, si me crea, me va a crear la aplicación, se va a añadir, pero no se va a añadir de manera nativa, se va a añadir un poco forzada, ¿sí? Voy a intentar. Se va a añadir un poco forzada, es decir, no va a ser pues como cuando entras a una página de YouTube, ¿no? Sino va a ser como cuando entras a una aplicación de YouTube, pero no es la más adecuada, ¿no? Las imágenes no van a estar tan bien, algunas van a estar más grandes, otras un poco más chiquitas. Y eso es un poco por la compatibilidad de las empresas, ¿no? Son dos empresas distintas. Y bueno, pues YouTube tendría que trabajar una versión exclusiva para Teams para que se agregue nativamente, ¿no? Pero difícil que suceda porque Google tiene su propia plataforma, ¿no? Que es Classroom, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar una aplicación o a Google, o a YouTube, perdón, pero no está acá? Por ejemplo, yo trabajo con Genially, ¿no? Genially. Uy, pero Genially no está en la aplicación. ¿Cómo hago? No puedo trabajar Genially. Sí, sí puedes trabajar Genially. Puedes trabajar cualquier aplicación que esté en la web. ¿Con qué? Con esta opción. Miren, sitio web. Si ustedes le hacen clic aquí a sitio web, ustedes van a poder aquí añadir cualquier sitio web, ¿sí? Cualquier sitio web. Simplemente le pongo el título, Genially, ¿sí? Y aquí me va a pedir que le ponga el URL. Entonces voy a buscar aquí, Genially. Voy a entrar aquí, voy a copiar el URL de Genially, ¿sí? Voy a cerrar esto. Pongo acá el código, el URL de Genially y simplemente pongo guardar, ¿sí? Y automáticamente ya está cargado Genially. Como pueden ver, ya se creó Genially aquí. O sea, ya puedo trabajar Genially directamente desde Microsoft Teams. ¿Sí? Como se dan cuenta, aquí estoy en Microsoft Teams, ¿eh? Entonces aquí está Whiteboard y aquí está Genially. Entonces en Genially ya yo puedo trabajar, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí pueden agregar la aplicación que ustedes quieran. Si yo trabajo, por ejemplo, con Dojo Class, ¿no? Dojo Class. Dojo está acá. No hay Dojo, ¿no? Entonces, si no está, pero está en internet y la puedo utilizar a través de una página web, pongo sitio web, ¿no? Le pongo Dojo, copio el URL. ¿Sí? Dojo, Class Dojo. Y copio el URL. Pego el URL. Pongo guardar. Y me va a abrir la aplicación de Dojo, ¿no? En este caso me dice que se rechazó la conexión. Esto hay una incompatibilidad. Y este es el pequeño detalle que les decía de trabajar en la web y en el escritorio, ¿no? Hay algunas páginas web que no se pueden ver por la web, si no se tienen que ver con la aplicación de escritorio, pero hay otras que sí se pueden trabajar, ¿no? Entonces, puedo poner también YouTube, por ejemplo, ¿no? Si quiero ver videos de YouTube, ¿no? Voy a poner YouTube. Sí, YouTube. Pongo aquí. Está. Y ya me está cargando la pestaña de YouTube, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso también YouTube no me está cargando la aplicación, pero vamos a actualizarlo. Pero son algunos detallitos con respecto a la versión de escritorio, ¿no? En la versión de escritorio sí te funciona completamente estas opciones, ¿no? En este caso sí nos ha funcionado Genially, ¿no? Hay algunas páginas web que sí van a poder funcionar correctamente. Hay otras que vas a necesitar la aplicación de escritorio. Pero bueno, ya dependerá de cada docente cuáles son sus opciones, ¿no? Que tiene. Entonces, esto nos va a permitir organizar, personalizar nuestro espacio de trabajo, ¿no? A gusto de cada docente, ¿no? ¿Qué opciones utiliza? E incluso eso les va a permitir a los alumnos dentro de sus propios grupos, de sus subgrupos, ¿no? Personalizar su espacio de trabajo, ¿no? De repente si ellos están utilizando Canva, ¿no? No sé mucho, pero mis alumnos utilizan mucho Canva, ¿no? Entonces, si no tienen Canva, ellos pueden poner también aquí, ¿no? Canva. Ponen la web de Canva. No sé cuál es la web de Canva. ¿Sí? Busco la web de Canva. Copio el URL. Pongo aquí, guardar, y ya se habrá creado la página web de Canva, ¿no? Bueno, en este caso me está retrasando por el tema de que estoy trabajando en la web, ¿no? Y así puedes personalizar y trabajar con diferentes aplicaciones, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones. De hecho, una aplicación que sí recomiendo, si ustedes empiezan a trabajar con esto, que utilizo yo, es Insights. Insights, esta de aquí, Insights. ¿Qué te va a permitir Insights? Insights va a permitir ver qué es lo que está trabajando cada alumno, ¿sí? Miren, esta es una opción incluso que nos dice, ¿no? Dado que los alumnos no tienen acceso a Insights, desactive la opción de publicar en el canal de pestañas y a continuación seleccione guardar, ¿no? Entonces, no tiene sentido que pongamos esto, publicarlo, porque ellos no van a poder ver esto tampoco. ¿Y para qué me va a servir Insights? Insights es una herramienta que me va a ayudar a ver cuál es el desempeño de mis alumnos, ¿sí? O sea, cuánto tiempo están conectados. Anndy, disculpa, quedan 5 minutos. Ah, ok. ¿Dónde están conectados? ¿Qué tiempo están conectados? ¿En qué parte han entrado? ¿No? Y esto es sumamente, sumamente interesante, ¿sí? Bien. Bueno, esto era un poco para comentarles sobre las herramientas que tenemos, ¿no? Yo acá tengo algunos ejemplos, ahora justo que me quedan estos 5 minutos, quería mostrar algunas cosas que yo estoy trabajando. Esto es, por ejemplo, a mis alumnos en clase, les he pedido que se presenten a través de Microsoft Teams, ¿no? Ya no solo a través de que ellos mismos hablen, sino que se presenten a través de Microsoft Teams, ¿no? Y que utilicen memes, ¿no? Videos, una canción, una música, porque también puedes poner videos de YouTube, ¿no? Y es muy interesante, además muy divertido, ¿no? Porque tienes la opción de poner stickers, ¿no? Que ellos mismos ponen, ¿no? Canciones que hablan de ellos, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque dinamiza mucho el trabajo con los alumnos, ¿no? Además les gusta un montón, pues, porque es como si estuviéramos trabajando desde Facebook, ¿no? Es muy parecido a Facebook. Y ellos están bastante encantados, ¿no? También he trabajado grupos, como se dan cuenta aquí, miren, aquí están mis grupos en la parte izquierda. Ellos mismos han creado sus nombres, han personalizado sus grupos con sus emoticones, y ellos mismos utilizan esta herramienta Microsoft Teams para hacer sus reuniones de grupo, ¿eh? Aquí estas son las reuniones que ellos han tenido, ¿no? Reuniones que ellos mismos se han hecho. Ya no tienen que estar utilizando otra plataforma para juntarse en grupo, ¿no? Simplemente aquí, desde aquí ya trabajan sus propios documentos, tienen sus propios archivos, ¿no? Algunos grupos, miren, acá han trabajado sus archivos, o sea, sus trabajos de clase, ¿no? Y ellos mismos pueden colaborar y ustedes como docentes también tienen acceso a esto, ¿no? Entonces, son opciones que tenemos, y lo más interesante, creo yo, es que a los chicos les gusta mucho, ¿no? Porque como se han podido dar cuenta, es hasta cierto punto bastante, bastante lúdico. Bien, bueno, si tienen alguna consulta para que pueda absolverlas. Muchas gracias, Anndy. Felicitarte también por el taller. Nos has explicado a detalle el uso de esta herramienta que, si bien la teníamos desde antes y estaba dentro de las aplicaciones de Microsoft Office, que al menos los de la UPC tenemos acceso a todos los aplicativos, creo que no le hacíamos mucho caso hasta que pasó lo de la pandemia y nos vimos obligados a usar diversas herramientas que nos permitan también interactuar con los estudiantes, ¿no? Y gracias por mostrarnos también las partes que permiten hacer un aprendizaje colaborativo, importante ahora, saber quién está trabajando, quién no. Así que te agradecemos por todos los tips también que nos brindaste ahora en Teams. A los profesores, si tienen alguna consulta, varias ya se respondieron durante el taller, pero si tienen otras más pueden ir dejándola aquí. Yo voy a lanzar ahora la encuesta para que la respondan, sobre todo si son docentes de UPC, incluye una pregunta si desean que se considere como horas de capacitación. Así que, bueno, la pueden ir respondiendo mientras yo le voy pasando las preguntas a Anndy. A ver, había una por aquí de Cristian Alegre, nos dice que se imagina que también puede conectarse la cámara tipo Zoom. Sí, claro que sí, ¿no? O sea, cuando haces la videollamada, tienes la opción de conectar la cámara, ¿no? Tal cual es Zoom, ¿no? O sea, utiliza la misma tecnología que Zoom para las videollamadas, ¿no? Entonces, eso también les permite a los chicos trabajar en grupos, ¿no? Y hacer videollamadas con ellos mismos. Gracias. Yane dice que si podría enviarles los videos que comentó en su clase para averiguar más acerca de Teams. Sí, a ver, yo acá tengo el link, ¿sí? A ver si se puede entrar. Sí, ahí está, ¿no? Ese es mi canal. Ahí sí, tengo está en el... varios videos que explican varias partes de Teams, ¿no? Si les interesa, ahí les dejo. Creo que... Gabriela, creo que después van a publicar ustedes un post, ¿no? Ahí también, si gustan, tengo información escrita, son words que les puedo pasar como tutoriales para que se guíen, ¿no? De que paso a paso de cada una de las cosas que hemos visto acá de manera muy rápida, ¿no? Ah, excelente. Sí, claro que sí. Vamos a publicar post, como bien dice Anndy, en el blog de Innovación Educativa. Ahí el profesor nos va a pasar las presentaciones que nos está diciendo y los words los vamos a colocar ahí también y podrán encontrar este video también del taller en el bloque de innovación educativa. Dice, entonces ya, bueno, solamente falta responder uno. Si tienen alguna otra pregunta, pueden irla dejando aún en el chat. Listo, entonces, bueno, muchas gracias, Anndy, por acompañarnos en el taller. Muchas gracias a todos por estar aquí. No se pierdan las sesiones. A continuación continúan dos sobre Wildbus y portafolios. Y el día de mañana cerramos. Mañana también tenemos todo el sábado completo de webinars y charlas magistrales. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias a todos. Gracias, Anndy. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias.